con David García, que es Senior developer de IBM. Ahora hemos contado una vez sobre esta cosa. También es uh, Google developer expert en web y bueno ya ja os presentaré posibles. Muchas gracias. Pues nada, me presento Alex, soy David. Eh, yo hoy vengo a, a haceros una pequeña introducción a la computación cuántica y cómo puede afectaros en vuestro futuro profesional y bueno también en vuestra vida, ¿no? Eh, como dijo Alex, pues soy David García, soy desarrollador en IBM Quantum y a mayores también pues soy Google Developer Expert en tecnologías web y profesor para la plataforma de Campus MVP. Y lo que pretendo un poco explicaros en estos minutos que tenemos ahora es pues bueno qué es un qubit, qué es un ordenador cuántico y qué significa pues esto de computación cuántica para mí, o sea para vosotros tanto a nivel profesional como en la vida, ¿no? Eh, bueno, pues como os decía, eh, la computación cuántica nace de las limitaciones que tenemos ahora mismo en la computación clásica. La computación clásica viene definida mayormente por bits, ceros y unos. Y formalmente, esto es lo que es, bueno, un bit, ¿no? Es un conjunto 0, 1, y luego trabajamos por debajo con circuitos lógicos. Estos son puertas, una AND, una SOR. Y lo que encontramos ahora mismo en la computación cl eh, clásica es una limitación a la hora de trabajar, a la hora de modelar nuestra realidad en estos ceros y unos, limitados por la propia definición de la computación clásica al intentar pues, representar nuestra vida y el día a día en esos cero, valores cero o uno. Eh, luego Eduardo además nos va a hacer una presentación de por qué pensamos... Como dice aquí eh, Jay Gambetta, eh, VP de IBM Quantum, eh, ¿por qué pensamos demasiado clásicos? Eduardo nos va a presentar también diferentes problemas de sobre números, por ejemplo que ahora mismo con la computación que conocemos no son computables y que pretende la computación clásica, la computación cuántica, perdón, eh, resolver eh, esto que vemos aquí es los principios de la computación cuántica. Lo de la izquierda se conoce como qubit, y a ese diagrama, a esa esfera, se le conoce, se le conoce como esfera de block. La esfera de block o block-esfer es la representación del estado cuántico de un qubit. En el polo norte, en este caso, podemos ver que se encuentra el ket 0, que simboliza el valor 0 de un qubit, y en el polo sur se encuentra el ket 1, que simboliza el 1 en un qubit. Pero si os fijáis en la esfera, solo son dos puntos, dos puntos de una esfera. El resto de los diferentes puntos es donde definimos los difer las diferentes probabilidades de del qubit. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, tendremos un vector que apunta al norte o un vector que apunta al sur. Pero si ese vector lo movemos por la esfera, nos devolverá diferentes probabilidades de ser 0 o 1. Y a la derecha, en este caso, vemos lo que sería pues un circuito clásico, un circuito de computación cuántica, pues haciendo paralelismo un poco al circuito de computación clásica que veíamos antes. Me gustaría que prestarais eh, especial atención a la puerta H que veis ahí en azul, porque luego la explicaremos. Es una puerta súper interesante en computación cuántica. Y de aquí me quedaría un poquito por explicaros cuáles son los tres principios que podemos encontrar en un sistema cuántico. El primer principio es el de superposición. El principio de superposición lo que viene a decir es que en el qubit no solo puede haber 0 o 1, sino que puede haber cualquier combinación de estos valores. El segundo principio es el del entrelazamiento cuántico. Lo que hace el entrelazamiento cuántico es enlazar dos estados de un qubit y que se puedan comunicar instantáneamente si hay modificación en, uno de un, en un estado de esos qubits. Y el ter la tercera propiedad sería la interferencia. La interferencia lo que viene a decir es que se pueda modificar el estado de un qubit sin necesidad de medirlo. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque tú, por ejemplo, cuando vas a medir un qubit, lo que ocurre con ese qubit es que colapsa. Que un qubit colapse, pues básicamente significa game over, significa el final del juego. ¿vale? Eh, ese qubit, a partir de ese momento, siempre va a mantener ese valor y nunca lo vas a poder eh, modificar, porque es con el valor que se queda. Y eso es lo que no queremos. Medir un qubit siempre va a ser el último paso que vayamos a hacer a la hora de configurar nuestro circuito cuántico. En, este, en esta slide, lo que vemos, como comentaba antes, es que el qubit al final es una combinación de el, el estado de un qubit perdón, es una combinación del ket 0 y ket 1 eh, Este ket 0 y ket 1 no son más que nomenclaturas en, en la notación de Dirac. La notación de Dirac es la notación que se usa para definir los diferentes estados del qubit. En este caso, como veis abajo, eh, bueno, hay dos letras: la A y la B. No tenéis que preocuparos mucho por las matemáticas en este caso. Pensad en A y B como unos simples números y ya está. Lo que es importante en esta slide es la parte de la derecha, donde con ese cuadradito rojo estamos diciendo que estamos midiendo ese qubit. Y si os fijáis, en este caso lo que viene a decir pues, esa parte de la derecha es que lo que obtenemos a la hora de medir un qubit es la probabilidad que tenemos de obtener esos valores. Lo que me gustaría que os quedarais en este caso, en el, con esta slide, es que, igual que un ordenador, un computador clásico, un ordenador clásico, nosotros a veces, eh, añadimos un input y obtenemos un output, y ese output es esperable, por tanto, podemos decir que un ordenador clásico es determinista. En este caso, me gustaría que os quedarais para simplificar, simplemente, para simplificar lo que sería un ordenador cuántico, con que el ordenador cuántico es un ordenador probabilístico. Sirve sobre todo para obtener probabilidades de los diferentes, de los diferentes inputs que le mandes. Eh, en este caso, ahora, bueno, eso era un poquito la teoría, ahora vamos a ver un poquito de ejemplos. Eh, en este caso, os voy a, a presentar la puerta X. La puerta X es una de las puertas bueno más sencillas que hay a día de hoy en, en la computación cuántica. Es una puerta que simplemente lo que hace es negar el valor que existe y básicamente lo que estamos ahí haciendo es pasar de un valor 0 con el que es 0 que si os fijáis es el vector de lo que estaba hablando a que valga 1, el vector pues está posicionado ahora en el polo sur al aplicar la puerta X. Y lo que recibimos al medirlo pues es una vez más un conjunto de probabilidades. Hay 0 probabilidades de obtener un 0 y hay un 100% de probabilidades de obtener un 1. Pero ahora vamos a jugar con la puerta H. La puerta H es bueno, la más, diría que es la más importante a día de hoy computación cuántica. Y bueno, una de mis favoritas también por el nombre se llama Hadamard. A mi parecer suena a Mago del Señor de los Anillos. <laughs> y esta puerta es muy útil en computación cuántica porque lo que hace es poner el qubit en superposición, que era lo que os comentaba antes. Eh, poner un qubit en, super, en superposición significa que ese qubit, de repente, Va a valer tanto 0 como 1. Quiero decir, tienes un 50% en este caso de probabilidades al medir el qubit de obtener un 0 o un 1. Y esto en computación cuántica es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque, bueno, y creo que esto aquí está molestando un poco. No sé si sale en la transmisión. Espera, lo voy a mover. Vale. Esto es muy importante por el crecimiento a la hora de incluir qubits en un ordenador cuántico. Eh, si tenemos un qubit, vamos a pasar a poder gestionar dos, dos estados. Si incluimos dos qubits de repente en nuestro sistema, pasamos a manejar cuatro estados. Si incluimos tres, pasamos a manejar ocho. Y así, consecuentemente. Esto significa que el crecimiento es exponencial en un ordenador cuántico, 2 elevado a n. Mientras que un ordenador clásico es de n, es un crecimiento lineal. Y esto nos lleva a presentar algo como que con 275 qubits estamos teniendo más estados cuánticos que átomos hay en el universo observable. Lo cual no está nada mal. Eh, vamos a poner un ejemplo práctico. ¿vale? Esto pues, es eh, la definición de una molécula de café. Para definir una molécula de café en un ordenador clásico, hacen falta la orden de 10 elevado a 48 bits, algo que a día de hoy ningún supercomputador, ya no hablemos ordenadores de casa, sino que ningún supercomputador puede llegar a gestionar. Mientras que en el caso de la computación cuántica, llegaría con la orden de 160 qubits. Eh, Para haceros una idea, a día de hoy, eh, IBM gestiona ya ordenadores cuánticos de 433 qubits. Y esto, por ejemplo, es... Espera, voy a mover otra vez la ventana. <laughs> Lo siento. <laughs> eh... Esto es como definimos en IBM a día de hoy un ordenador cuántico. Tenemos tres propiedades a la hora de definirlo, ¿vale? Eh, tenemos la escala, tenemos la calidad y tenemos la velocidad. Si empezamos por la escala, yo creo que es pues, la más fácil de comprender. La escala viene dada por el número de, de qubits que tiene el sistema. En el 2020 eh, contábamos con un sistema de 65 qubits, era el mejor ordenador que teníamos. En el 2021 ya pasábamos a tener eh, 127 qubits, rompíamos la barrera de los 100 qubits. El sistema se llamaba Eagle. Y en el 2022, en octubre de 2022, eh, presentamos el sistema de Osprey que contiene 433 qubits. Con 433 qubits... Los sistemas cuánticos, a día de hoy, empiezan ya a ser serios, empiezan ya a poderse utilizar ciertos algoritmos pues que antes no eran posibles ejecutar. Y bueno, pues en 2023, a finales de este año, pretendemos romper la barrera de los 1000 qubits con el Cóndor. Este sería, por ejemplo, la arquitectura de Legal, el procesador que tenemos con 127 qubits. Y luego tenemos la calidad. La calidad es importante, porque a día de hoy, añadir un solo qubit en un chip puede ser bastante costoso, porque añade mucho ruido al sistema. El hecho de que añade ruido al sistema significa que tú, por ejemplo, cuando mides un qubit, puedas eh, no obtener una probabilidad, por ejemplo, de 50-50, sino que de repente el ordenador a lo mejor te devuelve 51-49, o, bueno, variaciones de esos valores. Dependiendo del ruido que tenga el sistema esos valores pueden ser más o menos importantes. Por eso en este caso el quantum volume o el volumen cuántico lo que intenta definir en el ordenador cuántico es cuán fiable es la medición que estoy realizando en ese ordenador. Poco a poco vamos mejorando los diferentes valores que vamos obteniendo en nuestros desarrollos, pero básicamente es eso. De hecho ahora mismo una de las partes más importantes que está haciendo el equipo de IBM Quantum, es eh, la mejora y, y desarrollo de algoritmos para la corrección de, esa, de ese error de lectura. Continuando con la velocidad, pues bueno, la velocidad es algo que creo que podemos más o menos entender, igual que nosotros, por ejemplo, definimos que un ordenador clásico ejecuta, pues por ejemplo, eh, los flops, que es la, el número de cantidad de, pun de, de puntos flops flotantes, operaciones de puntos flotantes que puede eh, realizar el ordenador, en computación cuántica tenemos los clocks, que es la cantidad en un tiempo determinado de cuántos circuitos podemos llegar a ejecutar. Y esto para nosotros obviamente es importante. ¿Por qué? Porque como ya digo, voy a ver un poco, me estoy quedando sin voz. Como ya digo, en computación cuántica... Al trabajar sobre todo con algoritmos, algoritmos que dependen de probabilidad, etc., es muy importante las repeticiones. Eh, tú que corras un algoritmo una sola vez, a lo mejor no te implica nada, porque lo que quieres saber es eh, estudiar diferentes escenarios y obtener lo, las probabilidades de, pues, por ejemplo, puntos máximos en una, para descubrir mejoras en un, en un proceso, etc. Y eso requiere, igual que en inteligencia artificial, por ejemplo, que tú realices varias ejecuciones de ese, de ese circuito. Por eso la velocidad en este caso pues es importante. Esto todo que he comentado no quiere decir nunca que la computación cuántica vaya en algún momento a cambiarse por la computación clásica que conocemos ahora, ahora, a día de hoy. Igual que la inteligencia artificial no va tampoco a hacer desaparecer los ordenadores que conocemos, por ejemplo, a día de hoy. De hecho, en IBM, todo lo que es trabajar en computación cuántica requiere de computación clásica. Este es un flujo de trabajo que, normal que tenemos a día de hoy a la hora de ejecutar circuitos cuánticos en el ordenador cuántico. Lo primero que se hace es escribir un programa en Qiskit. Qiskit es la librería. Eh, escrita en Python para tú poder pues, definir las puertas, etc. Eso al mandarlo al ordenador, lo que hacemos es mandarlo una cola para que, bueno, pues mucha gente está utilizando el ordenador, pues el primero que llega lo vamos ¿no? encolando, etc. Un sistema de colas normal y corriente. Y eh, una vez pasa a la cola, llega el Kiskit Runtime. El Kiski Runtime es el que procesa el programa, genera un QSM, que es lo que entiende ya. El, el ordenador cuántico, el ordenador cuántico lo procesa y lo devuelve. Toda la parte que no sea quantum hardware, eso es computación clásica. Todo es, son programas pues, escritos en Python o escritos en el lenguaje que en su momento hayamos decidido, pero no deja de ser computación clásica. Esto, por ejemplo, también relacionado con los programas que tenemos, como podría ser el Qiskit Runtime, es eh, la página web donde, por ejemplo, podéis entrar, que se llama Quantum Experience, seleccionar uno de los ordenadores cuánticos que tenemos disponibles para que cualquiera de vosotros, por ejemplo, podáis entrar, seleccionarlo y, bueno, crear circuitos sencillos para poder lanzarlos. Todo esto también es computación clásica. Hemos generado la web, nos conectamos con nuestras diferentes APIs y lanzamos los circuitos. Entonces... Con todo esto que he explicado, ¿qué significa para mí la computación cuántica? Bueno, entendemos que obviamente se generarán nuevos puestos de trabajo, nuevos desarrolladores que a día de hoy no existen, ¿no? Eh, Habrá desarrolladores de kernel para trabajar en todas esas puertas, todas esas eh, mejoras y optimizaciones en el circuito, en el, en el quantum hardware. Luego tenemos también los desarrolladores de algoritmos, como he explicado. Obviamente pasar de un algoritmo, por ejemplo, clásico a un algoritmo cuántico o desarrollar algoritmos cuánticos no es trivial por todas las limitaciones que he comentado, tanto como cuando mides, por ejemplo, un qubit y lo colapsas, pues hay otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar eh, algoritmos cuánticos. Y luego pues tenemos también pues, otros desarrolladores que harán aplicaciones teniendo en cuenta las especialidades. Que tenga la computación cuántica en ese momento. Y bueno, son puestos de trabajo que a día de hoy no existen, pero que con el paso del tiempo, según vayamos sacando más ordenadores, más potentes, con capacidad para poder resolver eh, casos de uso del mundo real, pues acabarán apareciendo. Aparte, tened en cuenta que estamos hablando de que un ordenador cuántico están especialmente eh, pensados para poder resolver problemas probabilísticos. Probabilísticos y de optimización. Eso quiere decir que va a ser muy importante, por ejemplo, para el descubrimiento de nuevos materiales, eh, la utilización de estos ordenadores también para optimización de procesos en empresas o para el estudio de, por ejemplo, casos o situaciones donde, pues, una banca pueda estudiar el mercado o pueda sacar casos o probabilidades de qué pasa si ahora el mercado sube, si el mercado baja y ese tipo de temas. Entonces, bueno, se le espera bastante, bastante futuro en ese sentido. Y entonces, para ti, ¿cómo? Por ejemplo, si te interesa el tema, si te, si te ha gustado lo que he explicado, ¿cómo puedes aprender esto? Porque obviamente, hombre, la computación cuántica no es algo que te enseñen en el colegio ni en la universidad tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en IBM tenemos varios recursos en los que te puedes apoyar si quisieras. Eh, como os he explicado, tenemos diferentes herramientas, como es el caso de la Quantum Experience, si quieres entrar, fuchicar, jugar y crear tus circuitos más pequeños. Eh, luego tenemos Qiskit.org, que es la página donde nosotros tenemos diferentes tutoriales, guías de aprendizaje, etc. Y bueno, más cosillas como el canal de YouTube y tal. Después hay blogs, si los quieres seguir. Y también, por ejemplo, para el caso de profesores y educación, tenemos diferentes recursos como es el Educators Program o ya, bueno, más relacionados con la carrera de desarrollo, como pueden ser, eh, pues, becas, etc. Y después, si alguien está interesado en el mundo de la investigación, eh, IBM también apoya diferentes programas, como es el caso de, por ejemplo, tú presentas un proyecto. En el caso del Quantum System Access Awards, eso se estudia entre diferentes proyectos que se presentan y pues nada, ganas un premio, se te da acceso a los diferentes eh, ordenadores cuánticos para que puedas eh, probar el proyecto que estás utilizando o que estás haciendo, etc. Y poco más, quise dejar algo más de tiempo para preguntas, suponiendo que esto pudiera sacar alguna preguntilla. Y luego, nada, comentar que en IBM hay diferentes programas de talento también. Y ya está, Alex. En tiempo, ¿eh? Vamos, me lo he preparado y seguido. Y nada, pues eso, preguntas. Encantado, ¿eh? Entiendo que es un tema denso. Intenté dejarlo lo más simple posible. Sí, bueno, sería ideal. Alguien ha entendido algo. La verdad es que es una buena pregunta con la que empezar. Sí, por favor. Oh, me alegro, gracias. Sí. Mi aproximación es que esas vez que están grandes, con la computación que se hacía en los primeros ordenadores que eran analógicos, ¿no? Claro que se utilizaban para la investigación meteorológica mm. que los digitales no podían claro. cuando, cuando se que, que nos explicaban que un tester digital no es tan preciso como un analógico, el analógico es mucho más, más preciso porque el digital es digital ¿sabes? claro entonces cuando has hecho la explicación de que yo no conocía lo de la esfera, no es totalmente nuevo para mí cuando has hecho el valor de un vector es la primera vez que y una claro. explicación, lo que has explicado de que cuando mm, lees el tool, es cuando lo, lo tal, es una explicación de una, de una doctora, creo que era, que lo que hacía era, explicaba clubs para niños y utilizaba dos monedas. Uh -huh. Entonces estaba a vueltas y cuando leía lo que hacía era traer la moneda. Sí. Y eso cuando se explicaba me quedaba otra en el es que es exposición muy, muy interesante. Ah, gracias. Eh, hombre, bueno, a ver si os interesa, por ejemplo... Esto al final lo, lo que he explicado, hombre, es computación cuántica obviamente, pero había mucho de física cuántica. Entonces, si os interesa, por ejemplo, el tema, eh, todo esto del qubit, por qué hay un 0 y un 1 al mismo tiempo, etc. Eso no deja de ser física cuántica. Hay diferentes experimentos, como el experimento de la rendija, que podéis echarle un ojo, donde bueno, se explica el por qué pasan todos estos efectos. Eh, Luego también comentar cuando hacía hincapié en lo de los eh, atributos de un sistema cuántico o las propiedades de un sistema cuántico, eh, hice referencia a tres propiedades en concreto. Dos de ellas son propiedades que también se pueden dar en un sistema clásico, pero hay una que solo se puede dar en un sistema cuántico. No sé si a lo mejor alguno es capaz de decirme cuál. Pues. La propiedad que solo se puede dar en un sistema cuántico es el del entrelazamiento cuántico. Esa propiedad solo es propia de un sistema de un sistema cuántico. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es enlazar dos qubits que se transmiten o bueno se sincronizan el, el estado. No se sabe muy bien a día de hoy por qué pasa. Pero tú por ejemplo si pusieras vamos a exagerar no pero si pusieras un qubit en el sol y el otro qubit estuviera en la tierra eh, tú estarías consiguiendo que si modificaras uno de los qubits, el otro instantáneamente también se modificara. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la información viajaría más rápido que la velocidad de la luz, algo que obviamente en, una, en, en, en física clásica no puede, no puede pasar, pero pasa. Y bueno, se ha demostrado que, que es así. Creo a día de hoy, aquí Eduardo seguro que me puede corregir eh, si fuera necesario, que sabe mucho más de esto que yo, pero... Eh, a día de hoy todavía no hay una explicación 100% segura de por qué esto ocurre. Se ha demostrado más de varias veces, pero no se sabe por qué. Eh, ya está. <laughs> hmm. eh, a nivel de telecomunicaciones. Bueno... Eh... No sé, ahora mismo, por ejemplo, en IBM, donde más fuerte está habiendo las inversiones para este tipo de ordenadores, pero ya digo, esto, estos ordenadores realmente no están pensados para que vayan a eclipsar el ordenador clásico, ni mucho menos. A nivel de procesados sí que es cierto que eh, son mucho más potentes, pero por los casos de uso son totalmente diferentes, o sea, no, nunca se van a invalidar. Pero sí que es cierto que a día de hoy, por ejemplo, en la industria, donde más se está viendo fuerza en inversión respecto a estos ordenadores es, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos materiales. Es por eso por lo que hacía hincapié, por ejemplo, en lo de la molécula de cafeína. Tú, para simular a día de hoy una, una molécula de cualquier tipo, eh, o la, bueno, la configuración energética de una de, de, de estas moléculas, hace falta muchísimo procesamiento. Procesamiento que en los órdenes clásicos no se da. Entonces, imagínate para descubrir nuevos materiales. Que a día de hoy son súper importantes. De hecho, cuando hablo de nuevos materiales, claro, hablo, hablo de materiales tan importantes como pueden ser superconductores. Estos ordenadores cuánticos a día de hoy se hacen con superconductores, por este motivo. Eh, y para la industria eso es importantísimo. Pues nada, Alex. Yo he terminado aquí mi disertación sobre. Sí, claro, claro. Eh, 31. Bueno, ahora soy Liz. <laughs> oh, eso lo supe hace poco, Alex. Hola. <laughs>